De mirada inspiradora y pensante, criado bajo la ética, el trabajo, el respeto y la honestidad. Valores que fueron reflejados en todos los momentos de su vida. Hombre como lo describen sus amigos, espontáneo, franco y cercano con la gente. Una de las personas que más ha sobresalido en tres ámbitos, el social, el público y en lo privado. Abierto al diálogo con inteligencia muy práctica, preocupado por el país y sus regiones, siempre pensando en los demás. Su música preferida, que además cantaba con entonación, eran los tangos y los bambucos viejos. En sus reuniones fuera del trabajo con los amigos, era el género que se escuchaba, acompañados de conversaciones importantes sobre la educación y cómo avanzar en este tema en el país, sobre todo en la no violencia. Por esta razón, las personas lo recuerdan como un gran servidor para la sociedad, no la sociedad para él. Con las enseñanzas que me dejó de ser una persona que amara primero que todo el país, a la familia, ser honesto, responsable en el trabajo, que dedicara parte de nuestro tiempo a servir. Gilberto Echeverry Mejía es hijo de José María Echeverry y María Mejía. Era el menor de 12 hijos, 7 mujeres y 5 hombres. Estudió en el San Ignacio, fue una persona muy familiar y siempre lo quisieron mucho y lo respetaron. Uno de sus sueños, además de vivir en un país justo, era ser alcalde de Río Negro, pero que su sueldo fuera donado a uno de los ancianatos de este municipio. Se casó con Marta Inés Pérez, pero esta historia empezó de la siguiente manera. Iba mucho a mi casa. Ahí empezamos a conocernos, conversábamos, jugábamos porque yo era una niña y luego, cuando ya tenía yo unos 15 años, en una fiesta de 15, nos encontramos, empezamos esa noche a conversar, él por su lado siguió, yo por mi lado, y más o menos al año nos ennoviamos. Fue un matrimonio basado en el respeto y el amor, con unas excelentes bases para criar a sus hijos bajo los valores de la honestidad, el compartir y el cariño hacia los demás. Este gran personaje político, empresario e ingeniero nació en Río Negro el 31 de julio de 1936. Gilberto Echeverry Mejía estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue ministro de Desarrollo, posteriormente fue embajador en Ecuador y director del SENA, lugar donde fue muy feliz. También fue gobernador de Antioquia entre 1990 y 1991. En este cargo siempre tuvo en cuenta a las personas de todas las comunas. Era importante escuchar sus opiniones y necesidades. De esta manera podría gobernar desde las necesidades. Ministro de Defensa, pero lo más importante y definitivamente por lo que será recordado y destacado en el país es por ser gestor de paz durante su carrera pública. En el 2001 es designado asesor de paz por el gobernador Guillermo Gaviria Correa. Trabajo mucho por la empresa de todo el país y por la parte internacional que se empezaba a abrir en ese momento. El amor por el campo, por su país, era lo principal. Quería que Colombia fuera justa, equitativa y luchaba incansablemente por esto. Desde su hogar no solo lo expresaba, también en casa les enseñaba a todos por medio del ejemplo, el discurso y las actitudes. Aquel deseo incansable de alcanzar la paz y el amor por su país. Soñaba con la mejor educación para los niños y una vida digna para las personas de la tercera edad. Un país en donde el campo y el medio ambiente fueran respetados. Amaba su tierra, Río Negrero, hasta el último de sus huesitos. Adoraba a su gente, sus campesinos, sus amigos, de muy pocos amigos, amigos muy de verdad, amigos del corazón. Era un hombre tan sencillo. Un hombre que no vivía de las veleidades de que la gente lo estuviera adulando, al contrario, siempre mantenía los pies sobre la tierra y eso nos lo enseñó.
Por esta razón, Echeverry Mejía creía fielmente en la no violencia. El 21 de abril del 2002 organizaron una marcha entre Medellín y Caicedo para pedir que cesaran los hechos de violencia contra esta población. La no violencia es entendida como la forma de erradicación y transformación de las causas y razones de las múltiples violencias sociales, económicas y políticas de nuestro territorio. Desigualdad, exclusión, marginamiento, inequidad, lucha por el poder, entre otros. Esa convicción lo llevó a tomar el riesgo de la marcha Caicedo con plena conciencia y con pleno conocimiento, no un acto de ingenuidad como cree la gente. Con un mismo compromiso, una misma necesidad y una misma solidaridad, fueron acompañados por muchas personas. Esa tarde fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización guerrillera revolucionaria y terrorista de Colombia. Un año después, el 5 de mayo de 2003, fue asesinado por el mismo grupo que había privado su libertad. Es como este hecho marca definitivamente la vida de los colombianos, pues no solo perdió la vida Echeverry Mejía, sino también el gobernador de aquel entonces, Guillermo Gaviria. Colombia entera quedó consternada y desde allí fueron y son innumerables los recuerdos y las conmemoraciones que se hacen cada año para recordar su gran legado, lucha y trabajo por un país más justo y equitativo. Y es por esto que Gilberto Echeverry también es paisa.